Los criptoactivos es un tema que nos lleva a todos en lo relacionado con la gestión de riesgo de lavado de dinero. Y entonces, en este sentido, las instituciones financieras requieren normativa, requieren saber qué hacer. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya sabes que este espacio aprendes de una manera simple la gestión de riesgos y al mismo tiempo puedes ir haciendo otras cosas. Mi nombre es Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y estoy feliz de acompañarlos en cada episodio con invitados extraordinarios para aprender más del mundo de la gestión de riesgos. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos acompañó hace unos cuantos episodios. Se encuentra con nosotros desde Costa Rica, Pablo Camacho, experto en gestión integral de riesgos, auditoría interna, gobierno corporativo y compliance. Pablo tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de riesgos y actualmente es docente universitario, consultor internacional y auditor regional de riesgos para una institución financiera con presencia en más de 9 países en la región. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Pablo. Pablo, qué bueno tenerte otra vez en este podcast. ¿Cómo estás? Hola Nicole, muy agradecido y muy honrado de estar acá y pues siempre muy contento de poder dar nuestras experiencias a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Súper, Pablo. En este episodio queremos que nos cuentes todo sobre los cambios que va a haber en temas regulatorios que están ocurriendo o que han ocurrido en el 2022 y cómo las empresas deben de prepararse para enfrentarse a eso. Así que me encantaría empezar preguntándote qué cambios obligatorios impactaron a las organizaciones en el 2022. Bueno, Nicole, muchas gracias. Con respecto a este tema, pues tenemos varios temas relevantes que no necesariamente fueron de aplicación directa en 2022, pero que sí ya hay que tomar acción para 2023. Y en ese sentido, pues las instituciones financieras y no financieras y los gobiernos deben de prepararse para la atención al respecto. Por darle un ejemplo, una específica es la OCDE emitió para el año 2022 una política regulatoria para América Latina y el Caribe, en donde habla básicamente de poder tener un clima de negocios que dé buenos niveles de productividad en relación con economías más avanzadas de otras latitudes, que tenga un crecimiento inclusivo para pequeñas y grandes empresas, pero que además de eso tenga un adecuado balance entre gestión de riesgos y la parte de negocios. Entonces, básicamente en ese sentido le está obligando a los gobiernos solicitarle a sus entidades regulatorias que tengan políticas de transparencia, temas de inclusión, como le decía, con respecto a lo que son las entidades, digamos, menos favorecidas en términos económicos o menos grandes, ¿verdad? Pero porque también puedan tener participación en los mercados internacionales, que hayan mecanismos relevantes y robustos sobre supervisión, ¿verdad? Y evidentemente darle también un contenido económico a esa gestión. Eso es bastante importante. Normalmente los países hacen regulaciones, pero el contenido económico es básico, ¿verdad? No hay muchos recursos para poder gestionar. Entonces, eso es bien importante, eso es parte de lo que solicita la OCDE. Luego, tienen que haber reportes de desempeño sobre esa política regulatoria o de supervisión que se establezca. Las entidades regulatorias tienen que ser coherentes en lo que piden. Normalmente tenemos supervisiones relacionadas con la parte de seguros, con la parte de banca, con la parte de pensiones y con la parte de mercado de valores, pero lo que solicitan las superintendencias no es muy congruente. Entonces, una te solicita más que otra. Entonces, al final, también las instituciones se ven bien afectadas porque no saben a veces a quién cumplirle. Evidentemente, todo lo que es relacionado con evaluación, gestión, identificación y comunicación de riesgos, que tiene que estar bien establecido y tiene que demostrarse una capacidad de buen desempeño de gestión regulatoria a nivel nacional, en términos generales. Entonces, eso es bien importante. Otro punto que es relevante es lo relacionado con la adopción o la no adopción de criptoactivos.
No digo aquí en este caso solamente bitcoins, porque pueden haber muchos. Por darle un ejemplo, la GAFI a Costa Rica le está solicitando que para el año 2023, a mediados más o menos, ya tenga al menos en corriente legislativa la posición del país con respecto a la aceptación o no de esto en el sistema financiero nacional. Y eso va más allá de lo que digan los bancos centrales. El Banco Central puede decir que sí acepta el bitcoin como una moneda que circule a nivel nacional, ¿verdad? No la puede prohibir. Pero otra cosa es el ente regulador. El ente regulador debería indicar si dentro de los bancos, instituciones financieras, podrían aceptar o no, en este caso, cualquier criptoactivo como medio de pago. Entonces, eso evidentemente requiere todo un tema relacionado con la gestión de sistemas de información gerencial y demás, que es muy relevante, es bien pesado. Y otro tema que a mí me parece muy, muy relevante es lo relacionado con todo lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Esto no es un tema nuevo y eso está en manos de distintos actores de la sociedad para asegurar que haya un desarrollo sostenible en los países. Por ahí de noviembre del 2021, en una conferencia de Naciones Unidas donde se tocó el tema del cambio climático, las principales economías del mundo dijeron que tenían que llevar o acordaron que tenían que llevar a cabo acciones específicas para reducir el impacto ambiental. Por lo tanto, en este marco, la IFRS dijo que, bueno, vamos a desarrollar la creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad como una iniciativa para proporcionar a los mercados financieros globales revelaciones de alta calidad sobre el clima y otros asuntos de sostenibilidad, lo cual tiene que estar establecido en los estados financieros. Entonces, eso ha sido todo un tema de discusión. El año pasado hubo muchos webinars al respecto, los aportes estaban hasta el 29 de julio del 2021, entonces en la buena teoría ya esto para este año debería estar ya establecido como parte de las normas. En todo caso ya hay que irse preparando con respecto a esto para ver qué revelaciones van a sobre los estados financieros, y eso es un tema, digamos, que va en parte y contraparte. Eso va hacia las multilaterales y va hacia los bancos que también reciben fondos de esas multilaterales. Entonces, las multilaterales deberán de ver en términos de gobernanza qué gestión se tiene sobre temas de cambio climático en la institución a la cual se le va a prestar, ¿verdad? Y entonces, esta institución a su vez tomará esos fondos y para poder prestarle a clientes tendrá que ver qué marco de gestión tienen en temas de cambio climático. Entonces sería un despropósito que usted reciba recursos de una empresa que te presta para energías limpias y le prestes dinero a una institución o a una empresa que tira residuos a los ríos, ¿verdad? Eso sería un despropósito. Entonces, más o menos estos serían los cambios del 2022 que podrían estar afectando para el 2023. Entonces, estaban en conversación en el 2022 todos esos temas que tú nos estás contando y vendrían a tener vigencia en este año recién. Sí, ahora, para 2023 y recientemente he visto que para lo que es Perú, específicamente, se puso una normativa que ya estaba también en términos, evidentemente, bueno, ya estaba en consulta desde antes, el tema de la gestión de riesgos de modelo, ¿verdad? El reglamento de la gestión de riesgos de modelo, ¿verdad? Se estaba a la espera de esto. Entonces, ahí te habla sobre el apetito por el riesgo, que bueno, evidentemente eso es un tema que debe estar en cualquier tipo de normativa, ¿verdad? En cualquier tipo de gestión interna de riesgos, pero le habla sobre cómo se categorizan los modelos y los procesos que permiten dar un ordenamiento a los mismos, ¿verdad? En función del riesgo que representan, ¿verdad? O que quieren medir. La complejidad del modelo, que eso es otro tema súper relevante que tiene que estarse controlando. Evidentemente, entre más dificultoso gestionarse el modelo, pues evidentemente más riesgo tiene operativo al respecto. Entonces, eso es un tema bien relevante. ¿Cómo se desarrollan los modelos, ¿verdad? Que son todos los procesos que comprenden la definición y el propósito de este modelo, su marco teórico, qué es lo que quiere medir, sus especificaciones estadísticas y matemáticas y otros supuestos que también pueden incluir criterios de juicio experto. Sin embargo, se busca que en los modelos el juicio experto sea lo que menos posición deja al final. Y también cómo se ajustan los modelos, cómo se presenta esto en las diferentes instancias de gobierno y la forma en que se implementan los modelos. Entonces, no es simplemente que tengo un modelo y a partir de hoy ya lo empiezo a aplicar. No, es todo un proceso de integración en la gestión de la empresa.
y pues también ver lo que es el ciclo de vida del modelo, sus indicadores de calidad y sus ajustes. Eso es un tema, bien relevante que he observado que en la normativa peruana se dio. Pablo, pero entonces, ¿qué regulaciones serán tendencias en este 2023? Estábamos hablando, por ejemplo, de países específicos como Costa Rica, Perú, pero ¿qué regulaciones van a ser tendencias este 2023 a nivel LATAM, por ejemplo? Sin duda alguna, para mí, todo lo que es los riesgos de ESG, ¿verdad? Relacionado con las normas de sostenibilidad que va a establecer la IFRS. ¿Okay? Básicamente, ¿en qué para mí sería bien relevante? Es en dónde impacta la ESG en la gestión de las empresas, ¿verdad? Y entonces, es bien sabido que dependiendo del tipo de empresa, pues así será su marco, ¿verdad? Y dependiendo de esto, pues también tendrá que ser los recursos que aporten para la gestión de ese riesgo. Sin embargo, ya es bien conocido y revisado a nivel de normativa que esto te podría dar un tema de crecimiento en ventas y reducción de costos, un menor número de intervenciones regulatorias y legales, productividad de los empleados y atracción de talento. Ya inclusive no solamente el cliente el que está bien informado, sino también los colaboradores que usted quiere contratar, precisamente porque las personas quieren ir hacia energías más limpias y que también aporten un poco al medio ambiente. Entonces, evidentemente, el talento podría preferir una empresa que gestione riesgos de ESG y otros no. Luego también lo que es optimización de inversiones y activos, y eso es bien relevante porque precisamente no es que esto lo hacen las empresas por ser buena gente, sino por la influencia directa de las capacidades de creación de valor que puede tener una institución a la hora de tener la gestión de riesgos ESG, ¿verdad? Entonces me parece que eso es un tema bien relevante, y el otro que te digo definitivamente es y que esto no solamente en Costa Rica, es un tema que debería estar en discusión en varias latitudes, y es lo relacionado con los criptoactivos. Los criptoactivos es un tema que nos lleva a todos en lo relacionado con la gestión del riesgo de lavado de dinero. Y entonces, en este sentido, las instituciones financieras requieren normativa, requieren saber qué hacer, porque ya esto es una bola de nieve que difícilmente se pueda parar. Entonces, se requiere mucho apoyo ya de la legislación. En este sentido, pues creo que eso es bien relevante porque Gafi, o sea, yo puse el ejemplo de Costa Rica, sin embargo, eso es algo que se debería estar presentando en varios países, ¿verdad? Costa Rica no es la excepción, pero no es el único caso tampoco. Eso de los criptoactivos me parece muy interesante. Entonces, eso quiere decir que para este año, más allá de la posición que tome la entidad bancaria sobre si va a aceptar o no va a aceptar criptoactivos, podríamos decir que va a empezar a salir otro tipo de legislaciones que regulen más este tema. Nicole, con respecto a esta pregunta, aquí hay mucha tela que cortar, y te lo digo por lo siguiente. Una cosa es lo que quieran los bancos específicamente, porque sí, evidentemente hay muchos temas de negocios, pero otro tema es a la velocidad a la cual vayan las regulaciones. Y depende mucho también de la aversión al riesgo que tengan esos entes reguladores. Entonces, si un ente regulador es bastante conservador, difícilmente vaya a emitir normativa prontamente relacionada con la parte de criptoactivos. Ahora, ya las regulaciones internacionales hablan sobre criptoactivos. Por dar un ejemplo, Basilea ya establece que si usted acepta criptoactivos, usted tiene que registrarlos al 125%, ¿verdad? Como activos de riesgo, como ponderación de riesgo, ¿verdad? Entonces no serían activos de alta calidad, como muchos podrían pensar, ¿verdad? Por la fungibilidad que tienen y demás. Entonces, eso definitivamente es un tema que es importante. La regulación de un país podría ser un gancho importante para que la gente que negocie con criptoactivos se vaya para ese país, si es que eventualmente establecen una regulación que favorezca el clima de negocios en ese aspecto. Y también están las posiciones de los bancos centrales. El banco central le puede decir a usted, claro, yo acepto que dentro de las fronteras de un país haya transabilidad de criptoactivos, sin embargo, no puede emitir opinión acerca de de la transabilidad de los mismos en los sistemas financieros específicamente. O sea, no puede negar que dentro de las fronteras de un país haya criptoactivos como un medio de pago, pero no dentro del sistema financiero, no puede emitir opinión específicamente. Entonces, es un tema muy relevante que tendrá que ver cómo se toma. Evidentemente, ¿qué pasa? A la hora que un país acepte una regulación o indique una regulación que acepta criptoactivos,
Evidentemente, en ese momento ya los entes reguladores tendrán que invertir mucho recurso, que es bien especializado porque el tema se las trae, en establecer, evidentemente, primero su normativa y después los medios de control para verificar que esa normativa se esté ejecutando en tiempo y forma, ¿verdad? Y además es bien relevante el sentido de la gestión de riesgos y todo esto lo que implica, ¿verdad? Porque no solamente es un tema de AML, también hay un tema de pérdida de valor de la moneda en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría afectar eso las carteras de los bancos, ¿verdad? Si aceptas o no, pagos de criptoactivos o pagos de créditos con criptoactivos. Tenemos un ejemplo ya, en El Salvador se acepta. O sea, cualquier persona que llegue con criptoactivos puede pagar sus créditos con esto. Sin embargo, muchos de los bancos no están asumiendo el riesgo, sino que eso lo hacen a través de la entidad de gobierno que se encarga del cambio de la moneda para que al banco no entre o que las instituciones financieras no estén entrando criptoactivos, sino que estén entrando dólares específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién asume la pérdida o la ganancia? En ese caso, digamos, en el caso de El Salvador, la institución establecida para estos efectos. Me parece muy interesante lo que me estás contando, Pablo. Estamos hablando sobre estas regulaciones que van a ser tendencia este año, pero imagino que uno de nuestros oyentes puede decir, ¿cómo sé si tengo que cumplir o no alguno de estos tipos de regulaciones en mi organización? Entonces, ¿cuándo sería obligatorio compliance dentro de una organización? En ese sentido, compliance tiene todo un tema de gestión, de identificación de riesgos emergentes. Ahí estamos clarísimos. Cuando hablamos de compliance específicamente, ¿verdad? Que también es parte de la gestión integral de riesgos, no solamente es la identificación de nuevos riesgos, ¿verdad? Sino de los que son emergentes y que están, ¿verdad? Que podrían llegar a afectar o materializarse en algún momento. Y aquí creo que es bien relevante esto, porque muchas de las empresas no gestionan riesgos emergentes. ¿Y qué es gestionar riesgos emergentes? Bueno, es estar atentos a las regulaciones internacionales que pueden emitir, digamos, Basilea, que pueden establecerse a nivel de normas y también a las tendencias de otras latitudes en donde normalmente se siga, digamos, como el ejemplo. Por darle un ejemplo, supongamos que dentro de un país de América Latina sea un país el que lleva la voz cantante en la gestión de normativa, ¿verdad? Ese ente regulador es el que normalmente emite normativa, pero hay otros países que siguen a ese país. Entonces, normalmente esas normativas son como casi copias exactas de esa normativa del primer país, y entonces eso es bien relevante. Otro tema es cuando usted consolida estados financieros en una latitud. Por dar un ejemplo, que usted consolidara estados financieros en Panamá. Entonces, toda la normativa que acepte Panamá o que ejecute Panamá aplica a todos los países en donde usted tiene operación, porque es el supervisor de origen. Entonces, eso es por poner un ejemplo, pero podría ser cualquier otro país. Supongamos que usted consolide en Colombia. Listo, entonces la normativa colombiana le aplica donde usted tenga operación. Eso es un tema de gestión de riesgos emergentes que hay que estar observando. Me parece que compliance en esto, pues, tiene demasiado, o sea, es demasiada la gestión de compliance que se puede hacer en esto. Es muy rico lo que puede hacer compliance, porque no solamente recibir esa información y analizarla, sino ver a dónde podría afectar, en qué procesos de negocio podría afectar, y evidentemente a la hora de hacer ya todo digamos que la incorporación de esta normativa dentro de la operación y dentro del negocio, pues ahí viene un proceso adecuado de identificación de stakeholders, para que esos stakeholders, pueden ser internos o externos, ¿verdad? Pueden ser hasta proveedores críticos de la entidad, estén totalmente claros de cuál es su papel en la adopción de esa normativa para la gestión de operación y de negocio. Entonces, ahí me parece que hay muchísimo que hacer, digamos, en la gestión de compliance con respecto a la identificación de este tipo de riesgos. Pablo, ¿y tú me podrías contar cuáles son los principales riesgos que enfrenta una organización en compliance? Ya me has estado hablando sobre los riesgos emergentes que pueden suscitarse, pero ¿cuáles son los otros? Sí, claro. Precisamente uno de los principales y que se nota cuando uno va a hacer algunas consultorías a diferentes empresas es primero no establecer un marco normativo.
Entonces, bueno, para eso tenemos la ISO 37301, que es la relacionada con compliance y también la parte ética relacionada con compliance. Sin embargo, al no tener un marco regulatorio, pues cualquier cosa que puedas ingresar se supone que es buena. Pero a veces eso le va metiendo mucho ruido a la gestión. Entonces es bueno tener un marcado de cancha específico sobre la gestión de compliance. Eso es lo primero. Otra cuestión que yo veo que es un riesgo importante es que no se cuenta con independencia en la gestión de compliance. Entonces, quienes gestionan compliance dentro de una organización, primero que todo, no tienen planes de trabajo bien establecidos, sus perfiles de puesto son, diría uno, que tienen muchas ramificaciones a diferentes gestiones de riesgos y muchos a cumplimiento de temas de AML y a gestión integral de riesgos, pero no específicamente en compliance. Entonces se pierde la gestión dentro de todo el día a día de este tipo de colaboradores. Otro riesgo que es súper relevante o que me parece que es algo que se hace de manera incorrecta, ¿verdad? Y esa es mi humilde opinión, es que normalmente se considera que el área de compliance tiene que estar establecida dentro del área legal del banco o de la institución financiera. Y no necesariamente, ¿verdad? Esto requiere más de un análisis, ¿verdad?, más multidisciplinario, de acuerdo a la normativa. Y otra cuestión que me parece relevante y que es un riesgo, siempre lo va a hacer en cualquier tipo de gestión de riesgos, es cuando la institución ve la gestión de compliance o de cualquier riesgo, pero en ese caso de compliance, porque es lo que estamos conversando, como algo simplemente para cumplir. Sí, yo tengo una gestión de compliance y ahí está, pero no necesariamente le estoy dando los recursos necesarios a esta persona que gestiona compliance. Por lo tanto, esta persona no me está agregando valor en el día a día y se convierte en un gasto, entonces no se convierte en una inversión. Entonces me parece que esos son los principales riesgos que se pueden determinar en la gestión específica de compliance. Listo, Pablo, y ya nos estamos acercando al final y me encantaría que nos puedas dar algunos consejos finales desde tu experiencia para lo que se viene este año en compliance. Mira, con respecto a lo que es compliance en términos generales, uno de los consejos principales que se pueden dar es que el área de compliance tenga la total independencia de gestión, que dependa de la junta directiva. Eso es no es un nice to have ahora como se pensaba antes, sino que ya eso debería ser algo establecido como parte de la cultura, ¿verdad? Compliance tiene que tener la total independencia para poderse acercar a las diferentes áreas de negocio y operaciones para solicitar información y con eso dar su opinión. Evidentemente, si encuentra algo relacionado con que vaya en contra de la gestión propia de compliance, pues tiene que ser revelado a la junta directiva. Compliance tiene que estar muy atento y tiene que el área de compliance tiene que tener los recursos suficientes para poder analizar en tiempo y forma toda la normativa que podría estar afectando a las instituciones financieras o no financieras. Ahora, ¿qué sucede cuando viene una normativa que normalmente podríamos pensar que no afecta a nuestra institución de manera directa? En todo caso, siempre hay que hacer un análisis. Y aquí es donde fallamos muchísimo también. ¿Por qué? Porque el análisis de esto podría afectar sí a nuestros clientes y la afectación a nuestros clientes podría redundar en riesgos para la capacidad de pago. Si es que para esos clientes tenemos nosotros operaciones de crédito abiertas o revolutivos o créditos revolutivos. Entonces eso es bien relevante también. O sea, siempre hay que hacer un análisis de qué posibles afectaciones pueden haber para nuestros clientes directos, ¿verdad?, que indirectamente nos afecten a nosotros o que directamente nos afecte a nosotros esa normativa, para poder establecer evidentemente todos los recursos necesarios de gestión y operación. Eso es un tema relevante. El otro tema relevante que para mí ya lo he visto inclusive en diferentes sesiones de trabajo con diferentes empresas, es que normalmente la persona que gestiona el compliance es una persona que no tiene mucho contexto de la empresa. Y aquí es bien relevante lo que estoy diciendo, porque esta persona normalmente simplemente la ponen para un tema de cumplimiento normativo, pero no para agregar valor, ¿verdad? Y una de las capacidades del área de compliance es crear valor a las instituciones. Entonces,
cualquier decisión que se tome hoy para la gestión o la operación de una entidad te puede ayudar a vos a retener clientes, a fidelizarlos y a atraer talento, ¿verdad? Que sea evidentemente más preparado y demás, y poder gestionar todos sus planes de sucesión. Estas decisiones son multiperiodo a nivel de estados financieros. O sea, eso tiene todo un tema relevante en lo que se llama las capacidades de la empresa para la creación de valor. Considero también que otro tema en el que se falla mucho es que normalmente se considera que una persona de compliance tiene que ser simplemente abogado o simplemente una persona relacionada con el área contable. No, no necesariamente. Tiene que ser una persona que, sin importar su profesión, tenga un contexto amplio del sistema, del contexto en donde se maneja la institución, de cómo se maneja su negocio. Y además de eso, la conformación de las áreas de compliance pueden tener, no sé, a nivel estructural, la cantidad de personas que la institución quiera establecer. Pero lo cierto del caso es que el análisis de las normativas que pueden afectar o no tiene que ser basadas en equipos multidisciplinarios. Entonces, no es lo mismo un cambio tecnológico que un cambio financiero. Si a mí me ponen a revisar un cambio tecnológico, lo más lógico es que yo traiga a los encargados del área tecnológica, quienes son los que conocen específicamente sobre esto. Si estamos hablando de un tema relacionado con gobierno corporativo, pues traigo a los especialistas de gobierno corporativo a la mesa. Y entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es darle mucho valor a la institución, porque estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de los expertos desde el área de compliance. Entonces, considero que esos son como los tres de los consejos principales que daría yo para tener una adecuada gestión de compliance que agregue valor a la institución. Súper, Pablo, muchísimas gracias. Me encantaría que nos puedas decir cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, en LinkedIn estoy como Pablo Camacho Espinosa. Ahí a las órdenes de cualquier persona que requiera cualquier consejo, podemos ahí debatir algunos temas y compartir información. Listo, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Espero tenerte en otro episodio también para hablar de otros temas relacionados a compliance. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que se quedó hasta el final del episodio.